Un saludo a esta cámara. Un saludo a Francia, Franco, por favor, para acá. A todos. Para acá, la otra cámara. ¿Por qué no hacer tu saludo? Saludo para acá, por favor. Derecha, para acá, para acá. Derecha, derecha. Acá. Gracias. Quiero mostrarle el disco. Eso. Quiero mostrarle el disco que es Franco de Vita vuelve en primera fila una vez más. Derecha, derecha. Franco, si quieres ahorita que terminen las fotos, les cuentas todo, porque todo eso está queriendo tomar la linda foto. Franco, aquí enfrente, por favor. Foto de izquierda. Contar algo de aquí, no me dejan contar nada. Derecha, derecha. Mira, hay que dar el disco. ¿Es mía, sí? Claro. Es mi guitarra. Para acá, por favor. No, no, Franco. Dentro va a salir una cuanta cosa de ahí. Hacia la derecha, Franco, por favor. Enfrente, Franco. El piano. Franco. Derecha, derecha. Para acá, para acá. Derecha, Franco. Derecha, derecha, derecha. Para luchar. Bueno, señores fotógrafos, ya está a la venta. ¿Y cuánto cuesta? Muy poquito, pero a la prensa se lo regalamos. ¿Ah, sí? Sí. No, pregunto cuánto cuesta porque la verdad que entiendo que este tipo de trabajo, pues muy poca gente se embarca en estas aventuras, ¿no? O sea, para mí es más fácil componer 4 o 5 canciones y pongo 2 o 3 que tenía por ahí olvidadas y me traigo a fulanito y a sultanito y me grabo el disquito y ya está, y aquí está Sony. Ya tengo un disco. ¿Micro? ¿Eh? Micro. Y entonces, para mí es mucho más fácil. Y a lo mejor más barato, seguramente más barato. Pero esta no es la idea de los primeras filas. Los primeras filas es otro concepto. Los primeras filas es para artistas, en principio, que tienen cierta carrera. O sea, vamos a hacer un primera fila de Juan Gabriel. Imagínate, un primero que tiene que hacer como 4 para Juan Gabriel. El primero que lo hizo fue Vicente Fernández, que para mí lo hubiera quedado en segunda fila perfectamente. Yo entiendo que este concepto de disco, primero es un disco de que si realmente te gusta el artista es como para tenerlo, de colección, es un disco de colección. No es un disco que de pronto hay una canción sonando la y luego se te olvidó el disco, no. O sea, yo entiendo que este tipo de disco se hizo bajo ese concepto. En primera fila son discos de colección, discos como para tenerlo en tu casa y bueno, y sentir todavía el afecto y el amor que uno le tenía a la música en su momento, ¿no? Quiero decir que ibas a la tienda de discos a buscar el disco que había salido de tu artista preferido y lo llevabas a tu casa y te lo escuchabas con tanta atención y con tanto cariño, ¿no? Para mí que ese es el camino de estos primeras filas. Claro. Dicho esto, si quieren preguntar algo, también podemos contestar y tomar agua. Bueno, a ver, empezamos con las preguntas. Franco, fue una noche muy especial, pero hay un dueto que llama mucho la atención. Todos fueron especiales. San Luis. Fue con el grupo San Luis, porque fue una fiesta. La canción del Norte del Sur. Exactamente. Venezuela presente en México. Sí. ¿Qué significó para ti tener a toda esa hermandad, a todos esos compañeros, pero especialmente Venezuela en México? No, imagínate, eso para mí fue súper importante. Y no solamente la canción del Norte del Sur, la canción también de Cántame. Todos la parte percusiva vienen de la costa venezolana. Los tambores son de la costa venezolana, son muy famosos los tambores. Bueno, y aquí también, tú te vas a la costa y de repente te consigues con género que de pronto, aquí no lo escuchamos, pero en la costa son muy famosos. O te vas al norte y de pronto consigues género que aquí, bueno, lo consigues a lo mejor, lo oyes en algún bar, alguna cosa, pero aquí la música latinoamericana está llena de género y está llena de cosas maravillosas. Y eso era un poco también lo que queríamos mostrar en este disco, ¿no? La belleza de nuestra música latinoamericana. Empezando un poco por Venezuela, porque es la que más conozco, ¿no? Y al Norte del Sur, para mí, es una de las canciones más,
especiales que he escrito, fue escrita para Venezuela, al norte y sur era la ubicación geográfica de Venezuela en el mapa, al norte de Sudamérica. Y hablo un poco de la belleza de ese país, hablo un poco de la generosidad de ese país, de la grandeza de ese país, y que bueno, yo ya lo vi hace 20 años que la escribí, bueno, 18 que la escribí, ya venía viendo lo que iba ocurriendo y bueno, y lamentablemente pues ya estamos viendo ese cambio que ha sufrido Venezuela en estos últimos 15 años, ¿no? Para mí fue un momento muy especial, aparte que muestro la música de mi país, ¿no? Y vi a un público mexicano levantarse de la silla y aplaudir y seguirlo con las palmas. Y emocionarse porque hubo gritos y hubo... También habían venezolanos que gritaban, pero habían mexicanos... Bueno, había mexicanos que seguro le gustó la canción, porque ayer en la firma de disco, el señor que estaba aquí delante me pidió el norte del sur, el que estaba al lado también, y otro señor que estaba aquí detrás me dice que el norte del sur. Digo, pero... ¿Pero cómo? ¿Si es posible que esa canción pueda llegar a otro latinoamericano de esa manera como para que me la pidan? Pues sí, llega. Nuestra música es maravillosa y tenemos que mostrarla al mundo. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. De alguna manera, en esta primera fila, segunda parte, reviste canciones que usted le daba a otros artistas. Claro. ¿Qué tan fácil y difícil es revestirla cuando pasaron muchos años en los que en aquella época era papel y pluma para dar las que le gustaban a la gente, y ahora revestirlas y cantarlas a la hora de... Es difícil, es complicado. La gente a la hora de escucharla dicen, es que esa canción es de Chayanne. Y no saben qué es de autor. ¿Cómo va esa complicación? Yo creo que ya la mayoría de la gente sabe, ¿no? Porque lo hemos dicho muchas veces y la gente más o menos sabe que Franco de Vita ha compuesto varias canciones para Chayanne, varias canciones para Ricky Martin. Así que no todo el mundo, por supuesto. A lo mejor a la gente que dice, pero esa canción no es de Chayanne, que está siendo Franco de Vita y Carlos cantando esa canción. Pero un poco eso... Tiene la responsabilidad también Iván, porque Iván fue el primero que me trajo a mí la idea de la canción. Entonces, él escucha la versión original y luego me trae una idea que no sé dónde la sacó. Pues nada, es también como mi parte como productor junto con Franco y los chicos de la banda fue entender un poco la manera como siente la música Franco. Entonces, cuando se pusieron en la mesa esos temas, pues es traer esos temas que él los compuso y los cantó de estas personas y llevarlo al estilo que tanto las canta, al sentir como él podría interpretarlas. Pues Iván fue el primero que trajo el proyecto, ¿no? Mira, aquí está la canción de Chayanne. Tú te vas. Luego nos reunimos todos y bueno, aquí sí, eso está bien. Esto lo vamos a dejar. Esto, bueno, esto sí, esto no. Y así la fuimos fabricando entre todos, ¿no? Me encantó el ejercicio, porque no era la idea solamente de un director o mía. Aquí se hace esto, esto y esto y punto, ¿no? Era la idea de todos. Y la idea que servía, pues se tomaba. Se tomaba y se echaba hacia adelante, ¿no? Entonces, mi pregunta va dirigida a la parte musical. Para ti, ¿cuál ha sido el aporte que te hemos visto trabajar con gente como Dey Cabrera, en su momento Manuel Díquez y ahorita Iván Barrera? No, y Manuel sigue. Bueno, claro, pero como director de banda o algo así. Sí. ¿Cuál ha sido ese aporte para ti? No, para mí esto ha sido un proceso diferente. Trabajar con Dey Cabrera, he tenido un sistema y este nuestro ha sido otro sistema completamente diferente. Dey Cabrera era un poco eso, ¿no? De que yo traigo el arreglo y respeten mi arreglo. Escuchaba de vez en cuando, sí, alguna opinión, alguna cosa la escuchaba. También hubo en ese momento arreglo de Manuel en ese disco. Por supuesto, arreglos míos y de otros chicos que daban idea. Pero Dey era mucho más estricto, ¿no? Esto fue mucho más abierto, fue mucho más democrático.
al momento de decidir y al momento de votar por una idea o por un camino donde llevar la canción, fue mucho más abierto, ¿no? Y colaboramos todo lo que era la parte percusiva. El encargado fue José Gregorio Hernández y Tony Escapa. Todo lo que era la parte armonizado y era nuestra responsabilidad. Más, ¿quién nos falta? Sefo, el otro guitarrista, que hizo un trabajo espectacular también. Entonces, quiero decir que fue un trabajo de equipo y me alegra que lo hayas apreciado, porque la verdad que además me gustó resaltarlo muchísimo. Hasta el final del especial hay una leve leyenda de ellos que me gustó resaltarlo. Física. Y bueno, aquí en México hay una iniciativa por parte del PRI para proteger los derechos de autor en Internet. ¿Qué nos diría al respecto? Bueno, yo creo que es lo mismo de siempre, ¿no? Si no seguimos educando a nuestra gente, vamos a tener el problema, ¿no? Si para una persona comprar un disco pirata no le significa nada, pues quiere decir que en la conciencia de esa persona no existe la responsabilidad de lo que esto significa, de la cantidad de gente que vive de esto. Yo pienso que es cuestión de educación. Y en un momento no creímos que la piratería iba a acaparar o a llegar donde ha llegado. Por eso la dejamos mucho tiempo suelta. Sí, bueno, pero se están vendiendo unos cuantos discos, bueno, que los copien, no sé qué. Hasta que empezaron a superar las cifras que las mismas compañías de discos no lograban vender. Entonces ahí sí nos empezamos a preocupar. Y yo, para mí es cuestión de educación, es cuestión de decirle a nuestros hijos que esto es un trabajo, esto no es simplemente pisar un botón y obtener lo que quieres. No, detrás de esa canción hay una cantidad de gente trabajando y hay una cantidad de dinero invertido que de alguna manera no puede ser tan desechable, tan fácil de obtenerlo y tan desechable, ¿no? Acá. Derecha. Ya. Ay, pero se me va la cámara. Voy. Ya. A ver, te tengo. Okay. Hola, Ninochka Aguilar, de Prensa Escenario. Primero que nada te quiero agradecer por el valor que les das a los músicos en tu disco también, porque no siempre se les valora igual. Y mi pregunta es, ¿cuál fue tu experiencia de colaborar con Wisin y con Gianmarco? Que son grandes músicos también. No, impresionante. Ya te digo que... Bueno, el agradecimiento para los músicos, ya le dije lo que yo pienso al respecto. Yo soy parte de esto y se merecen todo mi respeto y todo mi reconocimiento. Y trabajar con Wisin, de verdad que fue tremendo. O sea, yo había trabajado ya con Wisin, sabía lo que era... pero ese momento que ocurrió con Wisin realmente fue muy especial. Fue especial, el público lo sintió, fue una sacudida tremenda. También la canción se prestaba, también la canción tenía un poder y un texto muy significativo y se prestaba. Y con Gianmarco fue delicioso. Gianmarco fue... ¿qué? No sé, es que un musicazo el tipo, o sea, y canta como los dioses, o sea, de verdad que fue un gustazo con Gianmarco. Y realmente escogimos también una canción que creo que funcionaba entre los dos. ¿Y cómo escoges qué canciones para cada persona que colaboró en el disco contigo? ¿Tú las escogiste o fue de mutuo acuerdo? Un poco sí, tampoco... También pensábamos en el artista, ¿no? ¿Qué puede quedarle bien al artista? Lo de la India Martínez lo veníamos trabajando ya hace rato. Ya sabíamos que le quedaba bien, lo habíamos hecho en España. Lo demás artistas, como que... Bueno, Gigi D'Alessio estuvimos, le mandamos varias canciones, fue que escogió, como decirte, no.
y todos los demás las mismas canciones que iban diciendo, ¿no? Tal y tal artista. Era un poco eso, era un poco eso. Voy a, ya que me has puesto un tema aquí y me has traído los músicos.